Vamos al tema Daniel Bisogno, ¿no? Como lo comentábamos, íbamos a tener o vamos a tener a Raúl Sandoval. Es cuestión solamente de grabación. Y no sabes qué, yo he estado en las grabaciones de Haitovich y Dios santo, duran la eternidad. Entonces, no sé si lo lleguemos a tener al buen Raúl. Pero. Mira, hubiera estado bien para Malverde. Oye, sí. ¿No? Y es actor. Sí. También es actor. Bueno, pues resulta que Raúl Sandoval ayer decidió pues contar una historia muy fuerte a través de una entrevista con Chisme No Like y con Elisa Beristain y Javier Seriani. Raúl decidió abrir un tema delicado, pero pues un tema que creo que es importante tocarlo, porque primero estamos hablando de que no es un hombre de escándalo. No es un artista, un famoso, tratando de crecer en base a chismecitos y a Me Invento Historias, porque lleva muchos años en el medio, ya lo conocemos muy bien. Formó parte de la generación más exitosa de la academia, para empezar, ¿no? La más querida, la primera generación. Y entonces él cuenta que era muy amigo de Daniel Bisogno, hasta que un día, en una fiesta de la esposa de Daniel, la ex esposa, la más reciente, uh-huh. En ese momento era su esposa, y en esa fiesta de cumpleaños de ella, Daniel Bisogno le hizo tocamientos a él sin su consentimiento. Uh-huh. Estaban en una como una terraza y él lo toca. Al principio no entendió porque no era claro, no había un tema, no había un porqué, simplemente hubo el tocamiento. Y entonces él dice, caray, ¿qué pasó? Voltea y se da cuenta que viene la mano otra vez de regreso. Y ahí es donde ya lo frena y se va de la fiesta y se rompe la amistad. Nunca más volvió a hablar con Daniel. No hubo una disculpa por parte de Daniel, es el testimonio de Raúl. Y él me pareció muy inteligente lo que dijo, porque dijo, no es una cuestión de acoso, porque para mí, dijo Raúl, para mí el acoso es cuando tú le dices que no a alguien y esa persona sigue insistiendo. Daniel no insistió. Creo que es un poco la misma historia que contó Fabricio, también de la academia, ¿no? Que también le tocó la pierna, ¿no? Uh-huh. Y él dijo que no y Daniel no siguió. Pero por lo visto era o es el modo de comportarse en ocasiones de Daniel. Asegura Raúl que además estaba en estado inconveniente. Y pues bueno, es una historia fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque hasta este momento, hasta este día 22 de julio del 2021, Daniel Bisogno nunca nos ha dicho si le gustan los hombres también, ¿no? Pues... ¿No? Nunca lo ha declarado públicamente, aunque hay fotos y todo, pero él siempre ha dicho que pues, se burló de la publicación en su momento, ¿no? No le dio importancia, entonces, pero nunca lo ha declarado, como dices tú, públicamente. Aquí lo importante también, y que debemos resaltar como tal, es que entonces esto viene a validar las notas de Javier Seriani. Uh-huh. O sea, esta declaración de un hombre hecho y derecho como Raúl Sandoval, insisto, hombre sin escándalos, viene y dice este comentario, esta anécdota que le sucedió y que le pasó, viene a dar palomita a todo lo dicho durante meses de Javier, ¿no? De hecho, el enfrentamiento entre Javier y Daniel provocó que Daniel fuera suspendido varias semanas de Ventaneando sin goce de sueldo y estuviera dicho por Pati Chapoy con un pie fuera. Y según dicen, fue la última que le iban a aguantar. Hay muchas lecturas, Jesús, muchas lecturas de este tema. Hay gente que yo entiendo que quieren mucho a Daniel y qué bueno que lo quieran, qué bueno. Pero tenemos que hablar de todas estas lecturas porque estamos hablando un poco de abuso de poder, ¿no? Estamos hablando de que a nadie se nos debe de tocar cuando no quieres que se te toque. Así de simple, hombre o mujer. Si esa persona no quiere, no tiene por qué, ¿no? Estamos hablando de un personaje, porque también es importante entender esto. Estamos hablando de un personaje que toda su vida se ha dedicado a señalar a los demás. Y resulta que los tres dedos que le quedan acá lo están señalando a él. Ajá. Uh-huh.
Y ese es el tema delicado, ¿no? ¿Qué opinas? Pues, qué fuerte tema, yo creo que sí. Sí. O sea, sí es un poco abuso de poder, porque nadie tiene el derecho, aunque tenga todo el poder del mundo, que no creo que Daniel lo tenga, de tocarte si tú no lo permites, ¿no? Uh-huh. Y pues yo creo que el alcohol hace muchas veces que se desinhiban. Sí. Y entonces que la manita se mueva para acá y se mueva para allá, pero pues mal. Y ahora el darlo a conocer de Raúl Sandoval, no sé por qué, bueno, pues se lo preguntaron y contestó, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tema delicadísimo. Es que es un tema delicado y por eso hasta hablo quedito, estoy como tratando de buscar las palabras correctas. No quiero ofender a Daniel, no tengo nada en contra de Daniel. Si Daniel ve este video, de verdad, Daniel, yo no tengo nada en contra tuya, si a ti te gustan hombres o mujeres, pero estamos hablando de que una figura pública importante, no alguien como en otros casos, como el mismo Fabricio, que siempre quedó claro que quería fama, ¿no? En este caso estamos hablando de un hombre que se ha dedicado a hacer televisión, ha sacado discos, hace palenques, es un tipo muy trabajador, ¿no? No es alguien que salió de la nada y levantó la mano a decir, ¡tengo un chisme! Pues no. Entonces, insisto, porque yo sé que estos videos los ve Daniel, porque Daniel ve todo lo que se publica en internet de él. Insisto, te respeto como ser humano, evidentemente entiendo que puede uno equivocarse. El asunto está que creo que como a Raúl, según en su versión, nunca se le disculpó, nunca se disculpó, como que eso de alguna manera siento que Raúl tarde o temprano lo tenía que sacar, ¿no? Y a veces sí una disculpa hace que todo cambie, produce, todo cambia en ese momento, porque es como limpiar un poquito lo hecho, ¿no? Sobre todo en este tipo de como arranques, ¿no? Uh-huh. Pues es un arranque pasional, es un arranque del momento, no es algo que digas tú. Si fuera, como dijo él, o sea, si hubiera sido que durante meses o años lo acosa, no, ya estamos hablando de otro tema. Ahí es una noche, un momento específico donde alguien puede tener este impulso y también la otra persona dijo, pues aquí no, ¿verdad? No vamos, aquí no les ponemos apodo a las personas, no le decimos apodo a Daniel, no le vamos a poner un calificativo a Daniel y a lo hecho, por supuestamente por Daniel. Es un ser humano como todos, ¿eh? Esperemos la respuesta de Daniel, ¿no? Porque, exacto, a ver si Daniel responde. Versión. Yo creo que sería importante porque, a ver, ¿por qué es importante? Porque estás hablando de un alumno del reality show más importante de la televisora donde has trabajado siempre, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto se malinterpreta mucho y se presta a que se hagan estas historias turbias de todos los académicos fueron acosados, pero todos los académicos tuvieron que ceder su cuerpo para poder escalar, pero todos los, o sea, esto se hace más grande, ¿no? Entonces sería muy padre que Daniel salga y a lo mejor diga, pues era un juego, me equivoqué y... O está mintiendo, discúlpame, ¿no? Discúlpame, o está mintiendo. También, ¿no? Puede Porque ser. También puede salir claro. a decir eso. Puede Hay salir a decir lo que quiera. 50 y 50, ¿no? Uh-huh. La credibilidad en este caso. Dice Johan Colt, nos manda un super chat, un dolarote, y dice: ¿quién les dijo a los famosos que por serlo pueden opinar de todo? Gael García es otro. Mauricio, que se dedique a actuar porque ni de cantante la hizo. ¿Cómo son? Fuerte. Espectacular. A ver, nos vamos a la segunda transmisión, pero les tengo el mensaje de la productora de Mimi contigo. A ver. Tengo el mensaje de la productora de Mimi contigo y con eso quiero cerrar esta primera hora. Laura Suárez me ha escrito a mi WhatsApp y me dice: hola Alex, deseo que te encuentres muy bien. El programa Mimi contigo no sale del aire. Termina tu transmisión y con gusto conversamos. Claro que sí, Laura. Te mando un mensajito al ratito y ahí está la aclaración. Como siempre pedimos nuestra, ¿cómo se dice? Pues nuestra versión más cercana, ¿no? Nos gusta ir más cerca. Directo. No podemos contactar a Daniel porque yo no tengo el teléfono de Daniel, sino con gusto lo haría, ¿eh? Con gusto le pediría su versión, pero yo no tengo el teléfono de Daniel Bisogno. Pues sí, tenemos, como lo habíamos anunciado, lo logramos después de que, pues está muy trabajador, pero lo tenemos en la línea telefónica, en vivo completamente. Raúl Sandoval, ¿cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, amigazo? Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues aquí, mira, disfrutando del trabajo, estoy saliendo a grabar un programa ahorita, pero
contento y agradecido por la invitación que me hacen a estar con ustedes por este medio. Cuéntame, hay muchas cosas que platicar contigo, porque como lo dije en la primera hora, eres un hombre muy trabajador, que has hecho ya muchas cosas a lo largo de estos años. Hemos visto lo que has hecho en tele, lo que haces en la música, todo lo que has hecho, de verdad es mucho. Y vamos a empezar por Guerreros. Gracias. Cuéntame. Muchas gracias, amigo. Cuéntame de Guerreros, ¿cómo llegó esta experiencia totalmente nueva? Yo realmente no te imaginaba ahí, no te visualizaba ahí. ni yo me imaginaba. Mira, lo que pasa es que fíjate que fue como medio accidental, incidental, diocidencia, no sé cómo le quieras llamar, ¿verdad? Pero la cosa fue que me invitaron para estar primero en Survivor. Cuando hicieron el casting de Survivor, sí me querían, pero a mí no me gustó el casting que se hacía porque era solamente psicológico, no quisieron pruebas físicas ni nada de este rollo. Y la parte que no me convencía era irme pues 2 o 3 meses de pues dejar a mi hijo y a mi mujer sin saber nada de ellos y todo este rollo, y ya no me quería volver a enfrentar a eso, ¿no? Claro. Entonces, pues les di las gracias obviamente por tomarme en cuenta y todo. Y después vengo a Televisa, Haitovich afortunadamente pues vio algo en mí, me invitó a su programa, y de ahí empezaron a surgir las cosas, me invitaron a las estrellas Bailan en Hoy, Andrea Rodríguez, me empezaron a invitar a hacer varias cositas. Entonces, afortunadamente, gracias a todo eso, pues ahora estoy acá dándole, ¿no? Y entonces, justamente cuando vine a hacer los programas de Haitovich, que fue mucho antes de todo esto, me encontré a la productora, a Andrea Rodríguez, en un pasillo, y me dijo, oye, supe que te invitaron a Survivor. Yo le dije, sí, pero la verdad es que no quiero dejar a mi familia, eso me costaría mucho trabajo. Y dijo, ¿y por qué no entras a Guerreros? Uh-huh. Bueno, pues vamos, ¿no? Le dije, sí, me encantaría, ¿no? Está padre. Órale, va. Y me llevó ahí con unas personas, me vieron y me dijeron, tiene casting. Fui a hacer el casting, me citaron como un mes después, fui a presentar mi casting, y el casting eran puras pruebas físicas. Entonces yo me sentía, te voy a ser muy sincero, yo me sentía optimista y con muchas ganas de hacerlo, pero cuando llegué ahí y había 50 atletas de 1.90 con músculos que ni siquiera yo conocía, o sea, se les veía hasta... No, era, de verdad pasó por mi mente el sincero, ¿qué chingado estoy haciendo aquí, ¿verdad? Entonces, pues me tocó competir hasta el final. Me pusieron con un atleta muy duro, a quien respeto mucho porque es un cuate pues muy muy capaz, ¿no? Y me pusieron a competir con él. Nos hicieron 3 pruebas como casting. La primera era de velocidad, que, tal cual como la que hacemos. Y entonces, cuando estábamos a punto de salir, pues el cuate este se quitó la camisa y gritaba como Conan, ¿no? Así como Rambo, ¡guay! Y se veía como una bestia y parado, ¿no? Y yo, hermano, lo único que hacía era rezar, porque yo nomás quería llegar al otro lado completo de la prueba, porque dije, si no me agarran y lo madreado, pues imagínate. Claro. ¿No? Entonces lo único que hice fue encomendarme a la Virgencita y pues a Jesús y a mi ángel de la guarda, y sale la chicharra y que cuando llegamos allá, llegamos cerraditos, pero cuando... yo pensé que me había ganado, pero cuando vimos el video, yo toqué primero la campana. Entonces, primera prueba superada, ¿no? Y todo el mundo se sorprendió porque, pues, yo... pues, en ese momento no traía un cuerpo, digamos, muy atlético, ¿no? Andaba medio panzoncito, medio show. Y luego, después de la pandemia y todo, ¿no? Sufrí COVID en enero, sí, entonces... claro. Andaba como que recuperándome físicamente y todo este rollo, entonces la verdad es que no aparentaba lo que podía dar, ¿no? En el momento, y pues lo di ahí, así que la producción se quedó pasmada, así, a ver, este güey es un cantante, es un actor, no tiene nada que ver con esto, y le ganó un atleta, no manches, o sea, y luego nos pusieron otra prueba que era la de todos colgados, ¿no? Pero te ponía nada más contra el que estabas compitiendo, y pues rompimos récord ahí, aparte... pues también cayó primero, entonces otra prueba superada, y al final nos pusieron una de cuerdas en el agua, pero pues yo traía los brazos vencidos y no traía tanta condición, y ahí me ganó. Pero con esas 2 pruebas que pasé, evidentemente, pues me calificaron para poder estar en el programa. Entonces,
luego me llamaron y ya me dijeron que sí me querían, etcétera, vino la negociación con mi manager, lo que sea, y ahí estábamos, hermano, echándole trancazos. La verdad es que sinceramente no ha sido nada fácil, o sea, sobre todo la parte de que yo no sabía, yo no conocía los juegos de altura, no, nunca los había visto, no lo vi nunca en el programa, y ha sido un enfrentamiento duro contra esa parte psicológica mía, ¿no? Contra ese miedo. Claro, te veo muy cómodo en Televisa. ¿Te han tratado bien en Televisa con esta llegada? De maravilla, hermano. Uh-huh. No sabes lo agradecido que estoy. Parece como si todo el tiempo hubiera estado aquí y la gente me trata... Me siento en familia, me tratan muy bien. Fíjate que en contra de lo que me habían dicho muchos compañeros, no, hombre, cuando vas allá, la gente... me habían dicho otras cosas, como que no estaba padre. Sí, dicen muchas cosas y cuando ya trabajas ahí te topas con gente padrísima. Increíble, me ha ido increíble, de verdad me siento súper agradecido y como pez en el agua, me han tratado increíble. Te iba a preguntar, hace muy poquito escuché a tu ex compañera de generación, Nadia, decir que cuando salió de la academia, salió con muchas secuelas emocionales, que le costó mucho trabajo y que de hecho por eso ella no se reencuentra con ustedes, porque solo el hecho de que le digan que hay reencuentro se pone tensa, entra en ataque de ansiedad. ¿Sí? En tu caso, ¿hubo secuelas emocionales después de aquel reality show? Fíjate que yo creo que algo que a final de cuentas me ayudó era que yo traía una coraza muy dura, ¿no? En la vida pues me fue dura y me hizo endurecerme obviamente e imponerme a los dolores de la vida. En la academia creo que nos ayudaron mucho a aflojar todo eso. Pero a mí no del todo, o sea... Yo tenía como siempre la necesidad de control sobre mí mismo y todo este rollo, que también, pues, a final de cuentas es una situación emocional ahí que no es tan positiva, ¿no? Entonces, todo esto lo he ido aprendiendo después, ahora tomando terapias y desde que estoy con mi mujer que empecé a aprender todo este camino de la autosanación y todo este rollo. Pero en ese tiempo, pues, yo no lo sabía. Simplemente no me dejaba llevar por todas esas cosas. Y entonces... Pues no, o sea, como que no dejé entrar los balazos, así que tengo recuerdos muy bonitos y lo único que tengo hacia la academia y a toda esa experiencia y hacia la gira y todo lo que viví en TV Azteca y con TV Azteca es agradecimiento, hermano. Tengo puro amor y agradecimiento porque gracias a todo eso estoy aquí ahora. Y te iba a preguntar, las declaraciones que escuchamos y que ya hoy son noticia en muchos lados, que diste ayer a Chisme No Like, ¿tú crees que en algún momento puedan afectarte para tu relación con gente de Azteca, incluyendo evidentemente a Daniel Bisogno? No, pues, o sea, mi relación con Daniel, pues, está declinada desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que sucedió esa situación. No era, obviamente, mi intención nunca fue... la idea de exponer. Adiós, hermosa. Igualmente, es lo que te digo, puro amor aquí. Sí. Entonces, nunca fue exponer ese dato, pero en la plática que tuvimos se fue dando porque obviamente yo les conté cómo fue que nos conocimos Fran y yo y que al paso del tiempo... Yo, aunque Fran me flechó desde el primer momento, pasaron 12 años para que yo pudiera acercarme a ella y pretenderla, porque pues ella fue novia de él y hay como una regla no escrita de caballeros que yo la traigo como cultura de si un amigo anduvo o anda con una mujer, pues jamás le pones los ojos a esa mujer, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que él no era mi amigo, pues fue cuando decidí, pues, pretenderla, y esta situación fue la que me hizo darme cuenta pues que no era mi amigo, porque jamás me ofreció una disculpa y nada. Yo no me, en realidad, no es que quiera acusarlo, denunciarlo o algo por el estilo, él sabrá sus rollos. Uh-huh. Pues a mí la verdad es que no, pues digo que no me hizo nada, ¿no? En realidad, o sea, fue ahí esa lamentable decisión que tomó de hacer esa tontería, ¿no? Porque le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Que de repente se le van las trancas. Exacto. Y que se quiere sobrepasar con una amiga o algo, pero bueno, pues yo no lo haría porque tengo mis,
mis bases bien puestas y sé que no le voy a faltar respeto, ¿no?, a una persona, y eso fue lo que me ofendió. Pero creo que esta noticia, ¿a qué es a lo que voy? Que se tornó más por ese lado, como si yo lo estuviera acusando de haber hecho eso, y no iba por ahí. Yo estaba explicando otra cosa, pero al final de cuentas, pues es verdad. Y claro, yo no sé si... A ver, la gente que sea inteligente y que sea capaz de discernir y localizarse en qué punto está en su relación conmigo, pues no tiene por qué afectarle, aunque sea muy amigo de él. Me explico, yo tengo muchos amigos que son amigos de gente pues que no me tolera. Yo la verdad no tengo broncas por nadie. Yo incluso a Daniel pues yo lo perdoné desde el primer momento. Dije, pues ni modo, se equivocó, ¿no? Lamentable. Un impulso, un arranque pasional de alguna manera, ¿sí? Porque él no midió de que pues estaba haciendo algo pues que no estaba bien, pero no lo midió, ¿no? Sí, exactamente, pues no lo midió ya, pero no es así como que, ay, me traumé o voy a mí no me quita nada ni me va a afectar en mi vida, ¿me explico? O sea, sí, es una decisión. Y bueno, mira, gracias a Dios pasó de esa manera, que me enseña, pues que me hizo un lado y que además me dio el regalo más grande de mi vida, que es mi mujer y mi hijo, ¿no? Que me dio la posibilidad de en mi mente fracturar esa relación y darme cuenta que realmente no era mi amigo y poder darme la oportunidad de conocer a mi mujer de esa manera. Entonces, de alguna manera, me dio a ganar. Entonces, y sobre todo también, ayer sí ve qué lamentable el otro punto, ¿no? Que lo considero como igual a este, esa decisión que tomó de decir lo que dijo, de aunque sea chiste o lo que sea, es una falta de respeto a mi esposa. No, la cosa esa por la que Chisme No Like me llamó y me invitaron, que era donde él decía que no estaba enojado con ella porque me había cenado a mí. O sea, cuando la verdad, o sea, bueno, todo el mundo me conoce, saben quién soy, no tengo ni que andar justificando nada. La cosa es que, pues no se vale, ¿no? No se vale andar queriendo provocar situaciones feas en una relación bonita. Si él no tiene relación bonita en su entorno o algo, pues es su problema. Pero ¿por qué se quiere andar metiendo siempre con la gente? No, y más con la gente que está bien. Entonces, exacto, creo que al final de cuentas la vida te lo regresa, y ahora la vida le ha dado muchos golpes al pobre, porque por todos lados le está lloviendo. Y yo considero, o creo, que es porque la vida te devuelve 7 veces 7 lo que das, hermano. Y ahora creo que le está devolviendo todo lo que le ha dado a mucha gente que ha lastimado y que ha decepcionado y que ha juzgado, ¿no? Entonces, pues mira, yo lo único que le deseo es que él que tome terapias, que se aliviane, que le pida perdón a Dios por los males que le ha hecho a mucha gente, ¿no? Y ya. Y tienes toda la razón. Aparte, yo sigo a tu mujer en las redes sociales. He comprado productos de los que vende, porque ya ves que tiene su tienda en línea. Y Oye, qué buena onda, gracias. Sí, de hecho me he puesto algunas pulseras que le he comprado y todo, las he puesto aquí en el canal de YouTube. Y sé que hay un crecimiento emocional por parte de los dos. Y sé perfectamente que parte de ese crecimiento es la honestidad. Y lo que te pasó, pues lo tenías que decir porque te pasó. Simplemente es así de sencillo, ¿no? Es así de simple. Pues tal cual como te lo estoy diciendo, hijo, yo no tengo nada que esconder y no me da vergüenza. O sea, vergüenza es el ego diciendo que te calles, algo que... Digo, soy un ser humano, me puedo caer, me puedo equivocar, y me levanto y me sacudo y sigo adelante. Y me he caído muchas veces en mi vida. Y reconozco mis errores y aprendo de ellos. Entonces creo que lo peor que puedes hacer es negar o esconder algo, ¿no? Yo... no tengo nada que esconder, y así como te lo digo ahorita, pues así lo dije. No lo estoy persiguiendo, no, mi intención no es ni molestarlo, ni acusarlo, ni nada de eso, ¿no? O sea, simplemente así como tú lo estás diciendo, estoy siendo honesto nada más de una situación que sucedió. Y ya. Cuéntame, proyectos de música, sé que viene algo nuevo. Sí, hermano, fíjate que estoy a punto de estrenar. Ajá. Bueno, estamos ahorita decidiendo, porque se han presentado oportunidades de hacer varias cosas, pero tenemos una canción a punto de estrenarla, que desgraciadamente no se ha dado la oportunidad de ir a grabar el video, pero estamos planeándolo, porque es con una compañía musical demasiado grande, una eminencia
dentro de la música grupera, tal vez los más grandes, ¿no?, que yo haya conocido. Ajá. Bronco. Wow. Entonces el señor Lupe Esparza me dio la oportunidad de grabar juntos un tema y estoy muy emocionado porque imagínate, viejo, estar en un video con ellos. No, wow. Después de después de que yo hice la serie, me tocó interpretar en la serie a Ramiro, ahora cantar una canción con ellos, no manches, estoy voladísimo con ese rollo. Y pues en eso ando, y ahorita desgraciadamente no ha habido la oportunidad, entonces como ya es momento ahorita de sacar algún tema, estamos decidiendo sacar alguno de los temas que ya tenemos hechos para lanzar, hacer un video, lanzar el que más nos guste, en lo que se da la oportunidad de poder armar ese tema, ¿no?, con Bronco. Y ahorita musicalmente en eso estoy, arreglando mis papeles para poder ir a trabajar a Estados Unidos, que me han estado solicitando mucho por allá y que me siento muy agradecido con eso también. Actualmente hablando, vienen proyectos importantes. Todavía no puedo decir porque automáticamente quedo despedido si digo algo. Ok, sí. Pero, contrato de confidencialidad. Sí, me tienen muy emocionado esos proyectos y te puedo decir que híjole, en cuanto sepa qué va a pasar, te lo cuento. Está padrísimo. Pero sí, son proyectos muy grandes. Son personajes muy importantes, ¿no? Protagónicos. Así es. ¿Te gustaría interpretar a Pedro Infante en la bioserie que prepara Televisa? Uy, ese es mi sueño, viejo. Ese es un sueño. Ajá. Más que como chamba o como experiencia laboral o como la quieras llamar, es algo que a mí me gustaría dejarle a mi hijo, a mis nietos, que ellos vean el amor y el respeto y ese sentimiento que yo en vida tuve por Pedro Infante, ¿no? Y yo creo que lo podría hacer, la mejor manera sería interpretándolo. Si Dios me da la oportunidad de hacerlo, pues lo haré, ¿no? Y no he quitado el dedo del renglón, desde hace 5 años me he estado preparando para eso y ojalá que cuando venga la oportunidad se pueda. Verás que sí. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco tu honestidad como siempre. Sabes que aquí se te admira, se te respeta y que tienes también un espacio. Y un fuerte abrazo y que estos proyectos de los que hemos platicado sean todo un éxito. Gracias, amigazo, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, gracias a toda tu audiencia. Les mando un abrazo también, un besote. Gracias por apoyarme y nos vemos allá en Guerreros. El lunes allá nos vemos. Creo que el lunes ya va a ser más temprano. Ah, ok. Entonces, perfecto. Ahí lo vamos a checar. Sí, que subieron el rating espectacular, ¿eh? Les está yendo mucho mejor. Nos está yendo súper bien. Sí, sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y esta semana me fue muy bien. Pues de 3 pruebas que me pusieron, gané 2. Entonces, mira, yo sinceramente no voy allá a ganar. Yo voy a experimentar y a crecer, ¿no? Pues, como ser humano y a lograr una mejor versión de mí. Pero cuando gano me emociono un chingo. Claro, por supuesto. Pues sí. Abrazo enorme. Abrazo, amigo. Bye. Gracias. Ahí está Raúl Sandoval. Lo logramos producir. Se logró la entrevista con Raúl Sandoval. Y uff, qué temas. ¿Qué no dijo? ¿Qué temas? Pues yo creo que, bueno, ahí está clarísimo todo lo que dijo, no hay duda, sincerote, no hay duda. Como siempre ha sido desde la academia, ¿no? Híjole, creo que fue, hay una parte muy contundente, ¿no? Donde creo que de la entrevista, y creo que esto puede ser retomado por nuestros colegas y los medios que afortunadamente nos retoman, ¿no? Que son amigos, claro. Y que nos retoman esta declaración de karma hacia Daniel Bisogno, ¿no? Y al final de cuentas, sí. Muchas cosas de las que a lo mejor se tendría que arrepentir, pues no se ha arrepentido y se le están acumulando. Se le acumulan y se le acumulan. Vamos a ver si Daniel responde, ¿no? A lo que está pasando con esta declaración de Raúl. ¿Qué lo dicen? No fue la intención. O sea, el contexto era otro. Era un poco más defender a su mujer y un poco más defender cómo la conoce y por qué. Pero finalmente llevó a eso. Pues sí, las entrevistas a veces cambian de... Así pasa. Bueno, mira, vamos a saludar a Elida Martínez, que nos manda un super chat, un dolarote y palomitas. Muchas gracias, Elida. Gracias por vernos. Y también está el profesor Darwin Carrillo, que nos manda 50 pesotes. Dice saludos a ambos. Saluden a mi niña Cora Alessandra en Villahermosa, Tabasco.
Saludos a Cora, como no, a Cora Alessandra se llama la baby. Saluditos hasta Tabasco. Y los ratings de las novelas, que cómo van, nos dice el buen profesor. Ah, ahorita lo checamos. Darwin. Si quieres checarlo en Televisa Prensa. Dora de la Garza nos dice: qué hombre tan agradable y respetuoso es Raúl. ¿Sabe alguien que vende a su esposa y nos envía 200 estrellas? Sí, Dora, te cuento. Y eso es a lo que me refería. Vende algunas pulseras para cuestión energética. Ahorita no las traigo, tengo algunas en la casa. También le he comprado lociones que venden también para traer cosas buenas. Es un poco ligado a la terapia que yo he estado haciendo. Ella también es sanadora. No, la terapia no la he tomado con ella, pero ella es sanadora también de la misma terapia que yo tomo y es especialista en muchas de estas disciplinas de autosanación producer. La verdad es que es una tienda bien padre. Yo, pues miren, creo mucho en esto, creo mucho en la energía, creo mucho en las cuestiones espirituales, y Fran realmente lleva como más de 10 años pues ahora sí que tomando diplomados y talleres y talleres y clases y es toda una profesional en ese sentido. O sea, ya más que la actuación, está más enfocada en eso y tiene una tienda virtual y ahí es donde yo he comprado esas y cosas. Y también fue su salvación, ¿no? De una situación terrible que vivió ahí. Sí. Ligado con la entrevista, con el personaje. Exacto, exactamente. Sí, sí, porque ella, pues, sufrió mucho con la relación de Daniel. Ella, quedó muy dañada, ¿no? Muy dañada, emocionalmente quedó muy destruida. Fue una relación autodestructiva muy fuerte la que vivió Frank con Daniel Bisogno. Sí, dicho por los dos, además. Muy buena entrevista, Alex, tú eres el mejor, muchas gracias, dice Angie. ¿Qué va a responder Bisogno? Le encanta sobajar a todo mundo, pero no ve su vida que lleva, nos dicen. Bueno, qué tema, ¿no? Sí. ¿Qué tema? ¿En qué nos quedamos? No, es que estaba bloqueando aquí a algunas personas que están okay. medio fuera de lugar, pero ya están más fuera todavía. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Estábamos con la desalmada, que ¿quién es la verdadera desalmada? Pues yo digo que la verdadera desalmada es Marjorie de Sousa. Es la verdadera protagonista de la telenovela, es el personaje más fuerte, poderoso y con algo chavacho, con contenido, con algo rico, ¿no? Algo padre que contar. Sí, definitivamente, y luego pues aparte la personalidad arrolladora, tiene escenas pasionales, sale sexy, sale bonita. El cuerpo, la todo. La cara. Les decía hace rato que es un momento como el que vivió en Amores Verdaderos, ¿no? Que todo el mundo hablaba de ella. Y bueno, pues yo creo que pues recientemente y a propósito de este tema, Margarita Graly acaba de contar una anécdota a TV y Novelas, creo, donde cuenta de Mirada de Mujer, precisamente de cómo la protagonista no iba a ser Angélica Aragón, María Inés. Ok. Entonces era otra actriz que no quiso decir el nombre, pero cuando las vieron juntas, le dijeron a Margarita Graly: te la comes. Entonces le cambiaron a la protagonista. Okay. Y pusieron a Angélica Aragón porque, pues, creo que era Angélica María. ¿Quién era? Había varias. Hubo Angélica María, Ana Martín, ajá, también le dieron el ofrecimiento. Y no me acuerdo, creo que hasta Susana Osamantes. Pues el caso es que le dijeron: te la comes. Vamos a cambiar a la protagonista. Ahí actuaron antes de trabajar, antes de grabar, antes de todo. Oh. Dice Marjorie: es la desalmada, pero en la vida real, dice Ruth. No, el personaje es un personajazo. O sea, miren, yo lo he dicho y lo he insistido en el tema, pero bueno, mucha gente no lo quiere entender. Si Livia Brito estuviera haciendo un gran personaje, lo diríamos, sin problema. Marjorie está haciendo un gran personaje. Exacto, no tiene nada que ver la vida privada. Sí. Pero eso depende de la percepción de cada quien. Pero si el trabajo fuera excepcional, yo creo que no nos fijaríamos en... Rebasa todo. Exacto. Estaría por encima de todo.